¿Vieron cuando ponen una cosa encima de otra cosa? ¿A quién le estás hablando? Estoy hablando con el que es azul. Mal, no es azul. Yo soy el azul. No, estoy seguro de que tú eres el amarillo oscuro. No, deja de hablar. Yo soy el marrón claro. Pero siempre pensé que este tipo era el marrón claro. ¡Ah! Parece que alguien no se sabe los colores. Azul es el color del cielo y el mar, es el color de los autos y la depresión. Verde es el color de las plantas y los árboles, también de las ranas, pepinillos y pulgones. Naranjos son las naranjas. ¿Eso es todo? Rojo es el color de las manzanas y la carne, es tu color y también el del sol. Amarillo es tu color, también el de queso, la mostaza, los dientes, también la hepatitis. Morado las berenjenas y el tipo de ahí. Marrón el chocolate, la popo, cochos, tierra y las... ¡No quiero intentarlo! ¡Negro es el color de mi sol! ¡El negro no es un color! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es hora de que se unan a los Rainbow Friends! ¡No! ¡Un segundo! ¿Es un monstruo azul persiguiéndonos por un edificio abandonado? ¡Nos copiaste la idea! ¿Qué? ¡No lo hicimos! ¡Nuestro concepto es el original! ¡Qué triste tener que agarrarse del éxito de otros para poder alcanzar tus metas! ¡Ah, pero qué coincidencia, ¿no, mi amigo de azul? ¡Bendy! ¡Oh! ¡Hagamos estos desafíos mientras que la versión monstruo de un personaje de la infancia trata de matarte! ¡Sí, qué originales! ¡Sí, muy originales! ¡Freddy the Fnaf! ¡Sin nosotros, ustedes no existirán! ¡Fnaf creó el género de mascotas de terror! ¿Saben por qué? ¡Porque fuimos originales con nuestro concepto! ¡Completamente originales! ¡Ajam! Una pizzería que está repleta de animatrónicos basados en animales antropomórficos. Sí, nunca había visto eso antes. Escucha, nosotros solo queríamos hacer un juego divertido. ¡Oh! ¡Solo querías hacer un juego divertido! ¡Pero no hicimos nada malo! ¡Eso es lo que todos dicen! ¡Ya estoy harto de que me copien unos inútiles sin creatividad! ¡Chuck, vamos a...! ¡Y tú! ¡Tú eres la razón por la que Chuck E. Cheese quebró en 2019! ¡Los niños ahora me temen por tu culpa! ¡Escucha, yo...! ¡Los maldigo por toda la eternidad! ¡Nos veremos en el infierno, hijos! Ok, yo me voy. Tipo llamado Morado y Moradito que se llevaron a la casa de amigos Arcoiris y un científico lo tomó y le convirtió en un amigo morado, digo Arcoiris. Después se... Quedó atrapado en una ventilación y no encontró una práctica solución y sus panas por fe lo ignoraron y no lo ayudaron. Entonces... Siguió atrapado por su gran tamaño sin comida y agua por muchos años, ahora se ve muy desnutrido, aterrador y flaco. Pero... tuvo una idea. Ahora Delgado podía escapar así que las barras trató de pasar pero su sangre no lo dejó y se desmayó. Y nunca salió. Eso es todo. No hay nada más gratificante que ser la razón por la que los niños... ¿Por qué Hagi está en Minecraft? De los creadores de Poppy Playtime Capítulo 1, Capítulo 2 y Fazbear y Amigos... ¿Dónde estoy? Tiene una nueva aventura llena de acción. ¿Una mano explosiva? Se revelarán secretos. Soy el Poppy Playtime. Se esparcirá el gas. Hagi va a regresar. ¡Hola, papus! El chiste se perdió en la traducción. ¡Se perdió en traducción! Próximo verano. ¡Dame la mano! Por tercera vez. ¡Hola, papus! El daño. Poppy Playtime, capítulo 3. Entonces, sé que es una parodia y todo, pero... ¿en serio creen que hay algo de información en esto? Ya saben, estas son las personas que hicieron el juego de Poppy Playtime. A ver, ellos saben la historia completa. Así que es probable que no solo hayan puesto cosas falsas en el tráiler, porque los inteligentes se darían cuenta de que solo pusieron cosas falsas en el tráiler, y por eso yo digo que nada de lo que está ahí es cierto. ¿Ustedes creen que en serio hay spoilers en esto? Sí, probablemente. Digo, los que hacen teorías verán este video y lo inspeccionarán por pistas. Puede que solo estén jugando con las personas y que les hagan pensar que esto es importante cuando en realidad no tienen pistas en todo el contenido. Pero... ¿y si lo tiene?
¡Ánimo, hasta que no! ¿Putino? Pero Putino, hemos uno. ¡Existino! ¿Quiénes son ustedes? Somos la Sister Location y esta es nuestra pizzería. ¡Ah, mentiras! Esta pizzería lleva vacía 9 meses. ¿Dónde han estado? ¿Qué? Yo estaba en una pijamada. El juego del calamar. Pasé estos 9 meses como un teléfono Nokia. Yo pasé los últimos 9 meses en la universidad estudiando neurociencia para poder hacer un trasplante de cerebro en un Nokia. 9 meses. 9 meses. ¡Puede tener un bebé en ese tiempo! ¡Se les acabó el papel higiénico! ¿Y quién eres tú? ¡Hey! ¡Es el del juego del calamar! ¡Vaya, pero si es el oso y su marioneta! ¿Qué pasa, bro? ¡Mira! ¡Vino todo el grupo! ¡Oh, wow! Los quiero mucho, pero tengo una pregunta. ¿Qué hacen en nuestra pizzería? ¿Qué pasó con el que se lo encuentra? ¡Se lo queda! ¡Sí! ¡Ustedes se fueron 9 meses! ¡Mangas, mangas, mangas, mangas! ¿Qué dijiste sobre mi madre? ¡Ay, vamos, chicos! ¡Seamos humanos razonables! ¿Alguien dijo la palabra humanos? ¿Acaso alguien dijo? Yo no. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿Pueden calmarse? Estoy intentando terminar un juego. Yo soy una mano. ¡Among Us! ¿Bang? ¿Acaso este video no tenía que ser Sister Location versus Security Breach? ¿Video? Cuídense, chicos. Barbie invitó a Mami a la casa de Ken. ¡Chaito! Parece que solo somos tú y yo, pequeñín. ¡Cuidado, hijo! Creo que mi brazo ya no funciona. Dime, fiera, ¿cómo te sientes? Esto es un burrito. Oye, campeón, suelte ese cuchillo. Puede lastimarte. ¡Mi pierna ya no funciona! ¡Rayos! ¡Diantres! ¡Cielos! ¡Recórcholis! ¡Oh, oh! ¡Fiu! ¡Eso no es seguro! ¡No, oh! ¡Por ahí tampoco! ¡Eso es raro! ¡No hay lugar seguro para mi hijo! ¿Cómo está mi amorcito? ¡Estoy bien! Hablo del bebé. Ah, el bebé. Está por allá. ¿Se está quemando algo? Estoy calentando un burrito. ¡Oh! ¡Este lugar es genial! ¡Y mira todas estas máquinas! ¡Chicos! ¡Ahí dice Crown Juguete! ¿No quieren tener uno? Sí, yo paso. ¡Qué aburrido! ¡Fiestas! ¡Cállense! ¡Tampoco parece que funciona! Bueno, veámoslo. ¡Foxy! ¡Ups! ¡Aww! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡Regrésalo! ¡No te atrevas a entregarme a él! ¡Por favor! ¡Alguien que me lo quite! ¡Sujétame del muñón! ¡Voy! ¡Debemos ayudar a Foxy! Muy bien. ¿Quién encendió el CREA a un amigo? ¿Saben que esa cosa usa toda la energía? ¿Hola? No. Pero... soy un juguete. ¡Te estabas moviendo! ¡Y hablando! Sí, sí, uso baterías. Déjenme solo. Oigan, ¿no les suena a Foxy? ¿Nos lo quedamos? ¡Wow! No, todos menos este idiota. Está decidido. Bonnie, quédate con el tío Foxy y que él nos guíe para salvar al Foxy peluche. ¡Allá vamos, Foxy! ¡No estoy de acuerdo! ¡Mírate! ¡Eres tan adorable! ¡Aléjate, bruja! ¡Te lo advierto! Serás un excelente juguete para los Huggies. ¿Qué? ¡No!
Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Ya vámonos. ¡Espera! ¡No podemos dejar a Foxy! Yo soy Foxy. ¿Por qué no me llevas a mi cama? ¡No la cara! ¡Chicos! ¡Miren esto! Genial, tiene un arma. ¡Eso es! ¡Podemos usarlas! Oye, ¿qué estábamos haciendo? ¡Se supone que buscaríamos a Foxy! Yo estoy aquí. ¿Qué le pasa? Ah, ya conoces a chica. Oh, tienes razón, Foxy. Sí, lo sé. Sigue lanzando ese balón. ¡Foxy! ¡Chica, ayúdame! ¡Me pica la nariz desde hace 58 segundos! ¡Ay, sí! ¿Cariño, le hablas a mi hombre? ¡Maldito! ¡Ah! ¡Te voy a romper la cara! ¡Atrévete, pollo! ¿Y qué pasa con el Dino Foxy? Freddy, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿Qué te pasa, Gregory? ¿Te duele algo? ¡Lava! ¡En todos lados! Creo que a esto se le conoce como la imaginación de un niño. ¡No, Freddy! ¡Es real! Creo que afuera me llegó un paquete. Pero para estar seguro... ¡Oh, no! ¡Se los dije! ¡Es real! Tal vez si lo tiramos como sacrificio se irá y podré buscar mi paquete. ¡Monty! ¡Viejo! ¿Qué? Es un par de crocs de camuflaje. ¿En serio? ¡Hacen que no me duelan los pies! ¡No! ¡Oigan, se fue la lava! ¿Qué? ¡Oh, bien! ¡Puedo ir por mis crocs! ¡Vengan con papi! ¿Papi? ¿Papi? ¿Papá? ¡Atención, animatrónicos actuales! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡Scott nos reemplazó! ¡Oye! ¡Y me cambiaron el género! ¡Al menos tú eres parecido! ¡Yo ahora soy un lagarto! Ya sabes lo que dicen. ¡Adiós a lo viejo y hola a lo nuevo! Pepe, pero este es nuestro hogar. ¡Sí! Si nos quieren sacar, tendrán que hacerlo a la fuerza. Gracias por su amable donación. ¿Y ahora qué, Freddy? Los llamamos. ¿No hablas en serio, Freddy? ¡Si lo haces, no hay vuelta atrás! ¡No hay otra opción! ¡Soy yo! Necesitamos su ayuda. ¡Ah! ¡Estaba a punto de empezar la conga! ¡Freddy, ¿qué es eso? ¡Horror puro, Gregory! ¿Quiénes son esos? ¡Tomen al niño, es suyo! ¡Ganamos! ¡Sí! Chicos, deberían tocarla. ¿Es en serio, Bonnie? ¡Está brillando! No se arrepentirán. Vamos, Foxy, podemos confiar en Bonnie. ¡Confiar en Bonnie! Foxy, pon tu maldita mano a la caja. Bien. ¡Oh, wow! ¡Es genial! Esto me da cosquillas en las orejas. Y otras partes. ¡Eres un asqueroso, Bonnie! ¡Funcionó! ¿Qué cosa? ¡Ahora todos tenemos poderes! ¡Genial! ¡Ahora escucho tus estúpidos pensamientos! Bonnie, ¿qué poder tienes tú? ¡Yo tengo super fuerza! ¡Wow! ¿Y tú puedes leer mentes? ¿Qué estoy pensando? ¿En qué están pensando? ¡Hey, chica! ¡Eres invisible! ¡Lo soy! ¡Soy libre! ¡No más Valdero para mí! ¿En serio estás? ¡Ay, no! Parece que no obtuve poderes. Perdón, Freddy. No son tan buenos como dicen. Gracias, chica invisible, pero creo que me iré a mi habitación. ¡Teletransportación! ¿En serio? ¡Vamos a ser superhéroes! ¡Sí! ¡Somos imparables! ¡Sí! Sí, todos fueron envenenados de radiación con esa roca. ¡Freddy, soy un dios! ¿Cómo dices, Gregory? ¡Solo mira!
¿Qué es eso? ¡Poder! ¡Muévete, niño! ¿Acaso sabes quién soy? ¡Sí, eres! Un chaval bastante guay. ¿Oh? ¿Pero por qué? ¡Este es mi mundo! ¡Oh, esto es malo! ¡Puedo hacer cualquier cosa con esto! ¿Chica? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gregory! ¡Ay, no! ¡Detente ahí! ¡Hey, superestrella! ¿Qué te parecería si vamos por helado? ¿En serio? Sí, vamos por él. Pero no querrías manchar este papel con helado, ¿verdad? No. Déjame llevarlo. Ok. Ah, un minuto. ¡Dame el papel, niño! ¡Traidor! ¡Pudiste ser parte de mi nuevo mundo! ¡Ahora te reemplazaré por un osito de peluche! ¡No! Ups. Yo esperaba algo más como el... ¡Ay! ¡Freddy, ¿qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ah! ¿Cuál es la primera regla? ¡No hables del club de la pelea! ¿Cuál es la segunda regla? ¡No invitarás a Dimitri! ¿Y por qué no? Porque es difícil pelear contra una marioneta. ¡Correcto, niño humano! Que no te engañen esos brazos delgados. Pueden levantar sin esfuerzo 40.3 libras. ¡Mucha fuerza! No tiene ninguna idea. Ese tipo me robó el campeonato en el 83. Estábamos frente a frente en el tercer cuarto de la segunda base. Todavía no sé de dónde rayos sacó ese yunque. Pero todo eso da igual. ¿Quién primero? ¡Anciano! ¡Y Yogi! Porfa, no en la cara. ¡No lo haré! Te meteré esta regla por donde no te llegue el sol. Veo que abriste un club de la pelea sin mí, Monty. ¡No puede ser! No pasa nada. Cuando acabe contigo, el único bendy que habrá será la bendita paliza que te dé. Bueno, bueno, bueno. ¡Sí es del señor Meadley! ¡Sonido de sorpresa! ¿Señor Metacarpo? ¡Ahora pagarás por tus crímenes de guerra! ¡No hay huevos! ¡Ahora peleamos! Y así es realmente como esto pasó. Definitivamente no estaba tratando de tomar mi barra de caramelo del pozo de cocodrilos del zoológico. ¡Nos divertimos! ¿No es así? ¡Este juego es inentendible con estas reglas! ¿Por qué me invitaron a jugar esto? ¡Vamos, Foxy! ¡No es tan difícil! Mira. Las orugas pueden matar a las manzanas, pero si las manzanas se pudren, tendrás que usar tu póster de mosca extra más un bonus añadido de tu... ¿Por qué hay dados y cartas? No te cuestiones del juego, Foxy. ¿Por qué? ¡Para de cuestionarlo, Foxy! ¡Pero...! ¡Solo para! ¡Llevamos días jugando esto! ¡Si lo cuestionas, será peor! ¿Cómo? ¡Foxy! ¿Quién se atreve a cuestionarme a mí? ¡El juego! Nadie, señor. ¡Yo sí! ¡Eres un juego terrible! ¿Cómo te atreves? ¡Soy mejor que uno! ¡Monopoly, Yu-Gi-Oh! ¡Y el dominó! ¡Solo uno de esos es bueno! ¡Dices eso porque eres muy estúpido como para ganar! Seguramente es algo tonto y random como dar vuelta al tablero y tirar las cartas. ¿No? No es en serio. ¡Cállate! ¿Por qué no creas tú un juego divertido? ¿Qué hay de malo con el clásico Ve a pescar? ¡Ve a pescar! ¡Ve a pescar es para pobres, sucios, tristes e insignificantes! Ah, esto es mucho mejor. ¿Quién irá a pescar? ¿Cómo les va, broskis? Es su amigo Aniquila Juguete 69. Y hoy tenemos invitados especiales. ¿Son el diablo? ¡No! ¡Y Boyfriend! ¡Oh, sí! Bueno, no soy tu novio. Bueno, bro, claro que no, ya lo sé. Solo quiero que ellos sepan, bro. ¡Sí lo saben! Alto, ¿tengo algo? Nada, bro, eres hermoso, eres hermoso. Oh, gracias, bro. ¿Podemos comenzar? Hoy peleamos contra Mommy Long Legs, la decisión menos idiota de todas nuestras vidas. ¡Esta es la decisión más idiota de mi vida! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Solo queda una cosa que hacer. ¡Ay, porfa, no me mates! ¡Tú! ¿Me
debes $300 por ese papelito. ¿Qué? ¡Guau! ¡Realmente sí que te metes en personaje! Bueno, soy actriz de método. ¡Siento mi clavícula en mi trasero! ¡Y mira, Bendy! ¡Es todo por las vistas, broskis! Perdón, bro, solo tengo Bitcoin, ¿te sirve? ¿Tú qué? ¡Es el futuro! Yeah. ¿No quieres Robux? ¡No, no, espera! ¡Mi clavícula! ¡Ay, mis huesos! ¡Esto es lo más aterrador que he visto! Algo más aterrador sería una gran habitación vacía. ¡Ay! ¡Es una gran oficina vacía! Bueno, yo diría que se ve como un Chuck E. Cheese. ¿Qué fue eso? Hay gente perdida aquí. ¡No! ¡No estamos perdidos! ¿En serio? ¿Dónde está la salida? Está justo ahí. ¡Ah! ¡Con que están perdidos! ¿Y ustedes dos cómo llegaron? Caímos de un escenario. Sí, Maya a veces hace eso. ¿Cómo dices? Sí, vine a jugar tres en raya, pero perdí mi crayón amarillo. Y donde lo dibujé. Bueno, creo que eso ya cuenta como cameo. ¡Hey! ¿A dónde vamos? Pregúntale a él. ¿Qué? ¡No les dije que los encontraría! ¡Dos personas perdidas en las backrooms! ¡No hay forma de que se vayan! ¡Sin este mapa! ¿Ah? ¡Oh! ¡Gracias! ¿Ben? ¡Aló! ¡Pizzería de Freddy Fazbear! ¡Que lo ofrezco! No. Oh, seguro se equivocó de número. No. Ok. Ho, ho, ho. ¡Ah! ¡Grosero! ¡Aló! ¡Pizzería Freddy Fazbear! ¡Que lo ofrezco! ¿Sí? Oh, gracias al cielo. El otro que llamó fue grosero, pero usted parece agradable. ¿Sí? Sí, mucho más agradable. ¡Ho, ho, ho! ¡Incluso te ríes como Santa Claus! ¿Eres Santa? ¿Sí? ¿En serio? ¡Oh, wow! ¡No puedo creer que seas el verdadero Santa Claus! Sabes que he sido un buen niño este año, muy buen niño. ¿Aló? ¿Santa? ¡Qué mal! ¡Ho, ho, ho! ¡Santa! ¡Qué bueno que volviste! ¡No! ¿Qué? ¡Hey, Freddy! ¡Puede que necesite tu ayuda con el inodoro! ¡Está inundándolo todo! ¿Qué estás haciendo? Bueno, le hablaba a un tipo muy grosero, luego a uno amable que parecía ser Santa y ahora no sé quién es. ¡Debe ser él! ¿Aló? ¡Sí! ¡Sé quién eres! ¡Ho, ho, ho! ¡Sigue riéndote, maldita rata peluda! ¡Hello! ¡Búrlate de mí todo lo que quieras, pero no lo harás después de que te encuentre! ¡Ho, ho, ho! ¡Eso es todo! ¡Estás muerto, ¿escuchaste? ¡Muerto! No si te encuentro primero, Foxy.